Vamos a ver que tenemos a Jenny Francisco, nuestra reportera de NTN. La tenemos en la calle. Vamos a ver, ella conversó o va a conversar con un politólogo acerca de los 60 días del gobierno de Luis Abinader. Adelante, Jenny. Buenos días. Gracias. Adelante. A 2 meses de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, nos encontramos con la politóloga Antonia Santana, con quien conversaremos para que ella pues nos valore estos 2 meses de gestión. 2 meses de la toma de posesión de Luis Abinader. ¿Cómo valora usted esta gestión? Pienso que han sido 2 meses largos, porque previo a tomar el poder se tomaron muchas medidas, principalmente de constitución de gabinete. Yo creo que luego que asumió el poder realmente, se han tomado medidas importantes, porque el pueblo ha estado esperando un real cambio. Pero vamos a ver, porque no creo que sea ese cambio que la gente aspiraba, pero yo creo que las medidas han sido importantes en la parte que tiene que ver con la respuesta que tiene que dar el Estado a la situación de crisis que vive el país y el mundo entero a raíz de la pandemia. Medidas de salud, medidas económicas que ya la gente conoce, creo que han sido importantes. En otro sentido, también ha tomado medidas que van encaminadas a reactivar la economía. Medidas que pueden ser criticadas, porque también la situación de salud del país, la crisis sanitaria, también tiene que ser tomada en cuenta. Y creo que no hay un control preciso en lo que tiene que ver con el virus. Sin embargo, ha habido una apertura, que yo pienso que eso debió ser un poco más analizado, porque es importante abrir la economía, pero la salud del pueblo tiene mucho más importancia. Pienso que ha habido medidas encaminadas a trabajar lo que es la parte de la corrupción que ha dejado el gobierno pasado, que no es un secreto que vivimos una etapa de saqueo de los fondos públicos. Creo que las auditorías, todo lo que ha salido, es bueno. Pero yo creo que esa parte debe de encaminarse hacia las consecuencias. O sea, ¿qué implica tener toda esa base de datos que se está obteniendo y que también ahora hay muchos reportes y lo que tiene que ver con poner en público todo por las plataformas de las informaciones de las instituciones, pues se puede obtener? Ahora, ¿qué se va a hacer con eso? Este pueblo yo creo que está pidiendo que aquí haya justicia, no solo que se castigue el que ha robado los fondos públicos, sino también que se devuelva, porque no es posible que una persona, un funcionario, tenga miles de millones que se haya robado y que esa persona y su familia sigan la fiesta en paz, viviendo tranquilamente, y el pueblo padeciendo de todo. Como estuvieron escuchando, Antonia Santana califica de positivo que el presidente se dirija a la nación, ya que tenemos información de que este se dirigirá hoy a las 9:00 p.m. Pero ella dice que siempre y cuando le vayan de la mano de políticas que le den respuesta a la población. De momento es todo lo que tengo. Regreso con ustedes al estudio.